Con respecto a los de 12 a 17 años, ayer en el COFESA, que es donde se reúnen todos los ministros de salud, se definió que se va a mandar la vacuna Moderna a cada una de las provincias para vacunar a los menores de 12 a 17 años que tenga factores de riesgo. Ya se abrió la inscripción en la página de vacunate.rionegro.gov.ar. Hasta ahora se inscribieron 1.748 personas. Todas estas personas las van a poder vacunarse los que tengan factores de riesgo y van a tener que llevar un certificado médico que diga que tiene ese factor de riesgo. Lo que les quería decir, cuáles son los factores de riesgo en los adolescentes, y son la diabetes tipo 1 y 2, la obesidad grado 2 y grado 3, la enfermedad cardiovascular crónica, que es la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, la hipertensión pulmonar o las cardiopatías congénitas, la enfermedad renal crónica, son los chiquitos que están con síndrome nefrótico o están en diálisis, la enfermedad respiratoria crónica, que es el asma grave, el que requirió una internación por asma, pacientes EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, los que requieren oxígeno en sus domicilios o enfermedades graves de la vía aérea, las enfermedades hepáticas como cirrosis o hepatitis autoinmune, las personas que viven con VIH, los pacientes que están en lista de espera para trasplantes, los pacientes oncológicos activos, las personas que tienen tuberculosis activa, las personas que tienen síndrome de Down, las personas con enfermedades autoinmunes o que tienen tratamiento que les baja sus defensas, que son inmunosupresores, inmunomoduladores o tratamientos con fármacos biológicos. Todos los las personas que tienen el carnet de discapacidad, y todas aquellas personas que tienen indicación de riesgo por sus patologías. Todas esas son las que se tienen que inscribir para ser vacunadas. Vuelvo a repetir, hasta ahora hay 1.748 personas inscriptas. La vacunación, para que quede bien claro, los van a llamar para vacunarse, no va a ser abierta. Los van a llamar para vacunarse porque la idea es que no se junten con el resto de las personas, de los demás grupos. Las que no tengan la posibilidad de acercarse a un vacunatorio por su patología van a ser vacunadas en domicilio. Todos van a tener que presentar su certificado médico. Van a estar seguramente acompañados por los adultos mayores porque son menores para acercarse. Y aparte quizás por sus patologías requieren del traslado, así que, y las personas que no puedan anotarse porque la página se les complica, no tienen computadora, se acercan al centro de salud, quizás los familiares, con todos los datos para que los puedan inscribir. Es muy importante que estén inscriptos para ser vacunados. Van a llegar alrededor de 14.000 dosis a nuestra provincia y creemos que a partir del lunes ya se va a empezar a vacunar, pero vuelvo a repetir, tienen que estar inscriptos y los van a llamar desde sus hospitales para ser vacunados.